El programa de seguridad comunitaria que promueve la dirección de programas policiales preventivos de la fuerza pública en todo el país cumplió 25 años. ¿Cómo funciona este programa y de qué forma coopera con disminuir la inseguridad en los barrios y comunidades del país? Veamos eh, cómo son los alcances de esta iniciativa. Bienvenidos a lo que importa, un programa de entrevistas sobre la realidad nacional. Aquí por Canal 15 UCR les saluda Alejandra Fernández Bonilla. Y vamos a iniciar este programa de un tema realmente interesante, esencial en la vida de todas las comunidades de este país, y es los 25 años del programa de prevención, o mejor dicho, los 25 años de... La seguridad comunitaria, que tiene que ver con prevención. Y déjenme presentarles las invitadas. Las invitadas son Ania Cubillo. Ania es la directora de programas preventivos de la Fuerza Pública y también tenemos a la sargento Diana Solano. Un gusto que estén con nosotros y también déjenme contarles que tienen más de 20 años de trabajar en la Fuerza Pública, una gran tra trayectoria. Bueno, empecemos con Diana. Diana, cuéntenos ustedes cuándo fue que nació ese programa y ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo llegan a decidir que seguridad comunitaria es algo importante para la prevención de los delitos y de toda la inseguridad en el país? Bueno, el programa da inicio formalmente en 1998, cuando se crea la unidad de seguridad comunitaria. Sin embargo, dos años antes se hace un primer piloto, que fue en el sector de Atillo. ¿Por qué nace seguridad comunitaria? Porque estamos pasando de una policía tradicional a un modelo de enfoque comunitario donde el policía tenga acercamiento con las comunidades y que también las personas de los comités se involucren junto con la policía en proyectos. Entonces, es a partir de ese piloto donde se cambia la perspectiva que se tiene en ese año, ¿verdad? Lo que es la policía tradicional y se hace ese piloto. Ya en 1998, que se crea la Unidad de Seguridad Comunitaria, se hace un primer evento a nivel nacional con más de 300 personas de las diferentes regiones del país. Eso sirve para qué? Para que nos den los insumos de cuáles son los temas, necesidades que tienen las comunidades y a partir de ahí formar una malla curricular con los primeros cursos que se empiezan a dar a partir de ese año. Por eso estamos con el 25 aniversario. Eh. ¿Cuál es la estructura que sigue? O sea, ¿cómo, cómo alguien que pertenece a esta, a, quiere pertenecer a seguridad comunitaria, eh, a cómo se acerca y, y cuál es la formación o lo que el, con lo que se enfrenta ese ciudadano que se acerca y quiere participar? Bueno, cada delegación policial de este país tiene un agente de programas policiales preventivos que se encarga de este, realizar eh, capacitaciones en la zona, tanto a comunidades como a centros educativos. Entonces, cualquier ciudadano de este país puede ir a la delegación policial más cercana y hacer la solicitud para que se capacite su comunidad. Sin embargo, últimamente eh, ya comenzamos a trabajar con el nuevo modelo de gestión policial y esto estamos trabajando basados en la evidencia. ¿Y qué significa eso? Ok, eh, hemos levantado diagnósticos en cada uno de los sectores para saber cuál es la realidad eh, en seguridad en cada uno de los cantones. Entonces ya tenemos un informe territorial. De cada uno de los cantones, sabemos cuáles son los factores de riesgo que tienen ahí. Entonces, nos enfocamos a los lugares que le llamamos no demandantes, que es, donde, es como que donde se está moviendo la cosa, ¿verdad? Donde está el asunto en, más, en, más de, de, en materia de seguridad un poquito más flojito y ahí es donde estamos metiendo como que más la fuerza. Pero eso no quiere decir que no vayamos a atender a una comunidad que no esté en ese sector específico. Así que cualquier eh, miembro de una comunidad puede tener acceso a la capacitación. ¿Cuáles son los Objetivos del programa. Cuáles son los objetivos del programa, Diana? Dentro de los objetivos tenemos prevenir la incidencia delictiva, fortalecer el binomio policía comunidad, que es muy importante el acercamiento de la policía con la comunidad y viceversa, el trabajo en equipo conjunto, mejorar la calidad de vida de las personas y el trabajo articulado porque también involucramos a otras instituciones en las problemáticas de la comunidad. Esa unión institucional con las comunidades es lo principal que buscamos y generar el sentimiento de seguridad dentro de la ciudadanía. Y dentro de eso que ustedes buscan crear todas esas capacitaciones en donde se, se da propiamente en la comunidad o el ciudadano tiene que ir a algún centro de capacitación. C cómo, ¿Cómo surge o cómo se, se funciona esa esa vinculación y ya esa, in, in, ese involucramiento? La policía está para atender al ciudadano donde está su entorno. ¿verdad? Entonces nosotros... Solamente hacemos las coordinaciones con el líder comunal que nos busca y ahí donde ellos nos digan una iglesia, un salón comunal, un lugar que tengan apto para dar la capacitación, el instructor llega hasta ahí y se involucra con la comunidad. Uno de los problemas más graves que hemos encontrado es que no hay organización comunal. Hemos llegado a comunidades donde la gente no se conoce teniendo años de vivir en el mismo lugar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esa integración y esa organización comunal para que la gente se conozca y comiencen a hacer esa articulación y podernos cuidar unos a otros como primer inicio, ¿verdad? Vea que usted está exponiendo un tema importantísimo, la labor comunitaria, vienen inclusive las elecciones municipales en donde también juega un papel pre preponderante el, toda todo el municipio. Uh -huh. Qué importante es esa labor comunal y no, yo no estaba enterada de que se ha venido perdiendo eh, esa vinculación. Y claro, uno entiende, la gente está cambiando de lugar, tenemos más extranjeros, eh, las comunidades en su estructura también están cambiando y creo que eso también está afectando. Eh, la criminalidad, porque, como dice usted, cada vez la gente se conoce menos. Sí, claro. Anteriormente, nuestra cultura era mamá se queda en casa con los chiquitos y papá trabaja. Entonces, en esa casa siempre había vida, ¿verdad? Estaba la señora, abría la puerta y hablaba con la vecina. Actualmente, nos hemos convertido en ciudad de dormitorio. Todo el mundo trabaja, los chiquitos en la escuela desde la noche y uno ve ya la luz prendida en la casa. Entonces eso ha afectado mucho ese, esa organización comunal. ¿Y eh, reciben ustedes muchas eh, necesidades de, de gente que, que se acerca en, toda, en todo el territorio nacional? Sí, claro, este, como comentaba la comisionada, obviamente ahora con el nuevo modelo lo trabajamos diferente desde fuerza pública, sin embargo las comunidades también cuando tienen alguna situación, alguna problemática, buscan el programa. La idea es más bien prevenir que la situación suceda, ¿verdad? Comúnmente, cuando buscan el programa, es porque ya ha pasado algún hecho, ¿verdad? Un asalto, un robo en la comunidad. Pero aún así, para este año, actualmente llevamos unos 68 comités ya que están en este momento capacitando, que equivale a más de 1.700 personas que se están capacitando en este momento con lo que es el curso de seguridad comunitaria. Ok, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con el tema. Ya estamos de regreso con ustedes. Bueno, y continuamos aquí por Canal 15 UCR con lo que importa. Usted, como coordinadora, capacitadora nacional eh, del programa y coordinadora de, de todo lo que es capacitación, ¿y ¿en qué consisten esos módulos de los cursos que llevan los ciudadanos que quieren pertenecer a estos comités? Bien, este, el curso se divide por sesiones: son cinco sesiones con siete módulos. La primera sesión abarcamos lo que es un diagnóstico comunitario, trabajamos el tema de liderazgo, gestión institucional y organización y lo que es el plan de trabajo. Esa es la primera sesión. Luego tenemos el módulo de cultura preventiva, donde trabajamos diferentes medidas de prevención, códigos de alerta, de comunicación entre los vecinos. El módulo de violencia intrafamiliar, se abarca toda la temática de lo que es la violencia intrafamiliar. Trabajamos también el tema de aspectos legales, enfatizamos mucho lo que es la importancia de la denuncia y lo que es el tema de trata de personas. El programa lo que busca es, con las primeras sesiones, involucrar a la comunidad e identificar esas problemáticas para darle solución. Y posterior a ello, ya empezamos a entrar a temas propiamente enfocados en prevención a nivel de otros programas que la dirección de programas tiene. También es importante mencionar que para que la comunidad ya se pueda graduar debe de presentar un proyecto finalizado. Para graduar se tiene que presentar un proyecto, no es necesariamente que tiene que ser un proyecto grande, sino de los proyectos que ellos se enfocaron a escoger uno, que ese va a ser su proyecto de graduación. Y a partir de ahí, ya ahora sí, la comunidad ya se considera organizada, se, la, se hace la graduación con sus respectivos certificados y se le entrega el rótulo como comunidad organizada. tienen que estar capacitando a gente nueva porque me imagino que algunos se van de la comunidad, regresan. Uh -huh. tiene, eh, cu y cuántas personas integran los comités? Aquí pedimos un mínimo de siete casas para poder este dar inicio con el comité. cuando hay nuevos integrantes, lo que se hace son refrescamientos de los temas que nosotros estamos enfocando. Igual, el curso ha ido evolucionando desde hace 25 años. Al principio era un curso represivo, donde se le enseñaba incluso a salir a la calle, ¿verdad? a tener funciones propias de seguridad pública. Ahora no, ahora es preventivo. Los medios de comunicación es, la policía hace lo que le corresponde a nosotros como oficiales y la comunidad aporta desde ese lugar donde ellos están comunicando situaciones. Ellos no salen a enfrentarse al delincuente, sino a prevenir. ¿Prevenir qué? Una luz, una falta de iluminación, un, el parque que hay que cerrarlo, no hay un hidrante. Ese tipo de cosas lo trabajamos con la comunidad. Entonces el curso evoluciona que ya se vuelve preventivo. Antes sí era un poquito represivo porque veníamos de una policía tradicional, como te lo comenté antes, ¿verdad? Pero ahora se trabaja distinto. Entonces la idea es que la comunidad se apersone de lo que es la comunidad, se sienta parte de la comunidad, sentido de pertenencia. Como parte de esa pertenencia que ustedes están tratando de inculcar en los ciudadanos, ¿qué, es, qué impacto siente usted en estos 25 años que ha tenido el, este, este programa de prevención? ¿Qué Qué satisfacciones, cómo lo ha visto usted en, en esa en toda esta etapa evolutiva que tiene hasta el momento. Bueno, la satisfacción que tiene fuerza pública es que eh, por varios años consecutivos hemos sido la institución con mayor credibilidad a nivel nacional y le puedo decir que en este momento es la institución que tiene mayor poder de convocatoria. Nosotros podemos convocar en cualquier lugar. Y la gente nos llega, nos llena salones comunales, nos llena iglesias, la gente cree en la policía, porque hemos trabajado de la mano con ellos, ¿verdad? No hemos dicho hagan, no, hemos, eh, no les hemos dejado en espera, en visto, sino que hemos construido un binomio, policía-comunidad. Y en este momento este, son tantos los comités que tenemos que ya nos cuesta darles un seguimiento personalizado, entonces hemos trascendido a redes. Ahora ya dentro de un, de un mismo distrito hay varios comités organizados, entonces tenemos una red distrital. Entonces nos reunimos como distrito y también vemos los, la problemática que tenemos y también tenemos proyectos distritales. Ok, a veces hay varios distritos, entonces hacemos una red cantonal. Y ahora eh, tenemos cuatro provincias que están organizadas ya como redes regionales. Tenemos San José, Heredia, Cartago y Alajuela que ya están unidos todos los comités y las redes distritales cantonales en una sola región para ver problemas desde el punto de vista estratégico. Ellos trabajan con la Dirección Regional de Fuerza Pública en esa provincia. ¿Y qué pasa con estas tres provincias, que es Guanacaste, Limón y Punta Arenas? Y se lo pregunto porque es donde más eh, uh -huh. problemas de criminalidad está se está viviendo. Hacia allá vamos, porque eh, la problemática que tenemos ahí es, son las distancias. ¿verdad? Entonces es más, mucho más fácil decirle a San José: Bueno, vamos a reunirnos aquí, todo el mundo tiene más cercanía. Entonces lo urbanas? hicimos como, lo, sí, lo hicimos como este como un proyecto piloto, a ver qué pasa. La gente atiende, claro que atiende, están súper motivados, eh, trabajan proyectos con nosotros. Pero en las zonas rurales, pues, vamos a tener que seguir trabajando cantones, verdad. Y hasta el momento, pues, la gente ha estado atendiendo y sí tenemos muchos proyectos y muchas comunidades organizadas ahí también. ¿Cuántos eh, comités alrededor existen en este momento? En este momento hay 2.032 comités en todo el país. ¿Y lo integran mínimo siete personas? Sí, estamos hablando de más de 18.000 personas en este momento trabajando de la mano con la fuerza pública. Hay mucha gente, es mucha gente. gente. Y usted para finalizar algo que nos quiera decir del programa. Antes de ir al último bloque, el último minuto de este bloque se lo dejo. Gracias. Lo, del programa lo que puedo decir es que el programa se acerca a la comunidad, que se acerquen a la policía, que Fuerza Pública está para ayudar a la ciudadanía y que juntos, el programa Fuerza Pública, podemos salir adelante. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa y enseguida continuamos con más de lo que importa. Estamos de regreso con lo que importa, aquí conversando sobre los 25 años del programa de seguridad comunitaria de la Fuerza Pública. Bueno, y se ha integrado, le damos la bienvenida a Dania Solano. Ella es miembro de un comité de seguridad comunitaria y del cual queremos su testimonio, sus experiencias. Pues un gusto que nos acompañe. Hola, buenas tardes. Gracias, Ale, por la invitación. Sí, mi nombre es Tania Solano Loría. Yo vivo en el Residencial Loma Verde, en San Juan de la Unión. Nosotros tenemos 13 años de ser de comunidad organizada. Empezamos, bueno, porque habían problemas, ¿verdad? Siempre han, hay problemas en las comunidades. Como lo ha dicho, doña, lo ha dicho doña. doña Dania. sí, ¿verdad? Entonces nos unimos varios vecinos y empezamos a hacer un programa, ¿verdad? Y a contratar una empresa y todo, pero luego topamos con la bendición de encontrar este el programa de seguridad comunitaria y nos ha dado excelentes resultados. Yo me siento muy orgullosa porque hoy en día nuestra comunidad tiene cero robos. Nosotros no tenemos problemas de tachas, de robos, Nada. O sea, la seguridad comunitaria, ese programa funciona. Sí funciona, sí funciona y creemos en ese programa. Hemos fortalecido, hemos logrado fortalecer el binomio policía-comunidad y ha sido un éxito. Y los vecinos, lo más importante es que hemos generado una comunidad donde las personas, sus habitantes, sus inquilinos llegan y se sienten seguros. Y eso ha sido todo un éxito, porque hoy un día es bastante difícil, ¿verdad? Eh, con la policía, eh, con la fuerza pública, nosotros tenemos una magnífica relación, hacemos ¿Y cómo actividades. lo han logrado? Esa bueno, relación. con preguntas, realizando actividades en conjunto. La, eh, ¿La capacitación es importante? La capacitación es fundamental, número uno. En tiempos de, de pandemia ni siquiera lo sentimos, ¿por qué? Porque siempre se dieron capacitaciones virtuales y ahí están los vecinos, siempre han llevado capacitaciones, refrescamientos son sumamente importantes, luego topamos con la bendición también de eh, las cuatro redes, pertenezco a la Red Regional de Seguridad de Cartago, orgullosamente Cartago siempre ha respondido a estos programas, trabajamos mucho y estamos eh, moviendo cada comunidad a eso a hacer comunidad con la fuerza pública y lograr todos nuestros objetivos. Ahí vamos paso a paso, pero sí, sí, sí creemos en el sistema, sí creemos en fuerza pública, creemos en los vecinos que son vigilantes, que están constantemente aportando sus ideas, colaborando, y entonces se va fomentando una solidaridad de comunidad, de seguridad muy, muy importante. Doña Dania, ¿y el presupuesto? ¿Ustedes eh, con han podido lograr todo eso con el presupuesto que tienen establecido? Eh, el, eh, o mejor dicho, el dinero o la falta de recursos económicos que siempre se habla por parte de, del Ministerio en general, ¿no ha sido una limitación? No, para nada. Nosotros trabajamos con el presupuesto que tiene Fuerza Pública, no, la dirección del programa no tiene un presupuesto aparte, pero cuando queremos hacer algún proyecto, eh, las comunidades se apuntan. Vean, no, no hemos tenido ningún inconveniente, ellas mismas generan sus propios ingresos, ¿verdad? de acuerdo a las actividades que tengan que hacer, el comercio también es una parte muy importante y les puedo decir que esto funciona en la medida que la misma comunidad lo haga funcionar. Esto tampoco es una varita mágica. Bueno, a veces la gente pretende de que lleven a una capacitación y que ya a partir de después de esa capacitación nos graduamos, tenemos el rótulo y ya aquí se acabaron los problemas. No, ahí es donde vamos a comenzar a trabajar organizadamente. Y si hay compromiso de parte de la comunidad y de parte de la policía, vamos a ver los resultados. Y no es que el AMPA se desaparece, es que se desplaza. Cuando ve una comunidad organizada que comienza ya a tomar sus medidas preventivas y ya todo el mundo se comunica y ya este es totalmente fácil percibir que alguien no es de la comunidad, que un vehículo no es de aquí, el, el Lampón se siente ya este identificado, entonces dice, no, este no es un lugar ya fértil para trabajar y se va a otro lado. Entonces la otra comunidad ya sea por aludidas, que fue lo que pasó aquí porque era incrementado y volvemos en el mismo ciclo y ahí es donde vamos construyendo comunidades, pero tiene que haber un compromiso de ambas partes Bueno, y Dania a mí me gustaría saber si es importante el que la eh, ciudadanía y los comités la gente que vive en, en, esa, en esa en esa comunidad tiene que reforzar el sentimiento de seguridad de que no solamente es bueno, hay Aquí estamos haciendo todo lo propio, pero tienen que también sentir lo que hay seguridad en la comunidad. Sí, claro, así es. Y ellos de hecho lo, así lo perciben, porque bueno, casi siempre nosotros también hacemos un análisis de lo que pasa alrededor de las comunidades. No con el fin de, de asustar o de preocupar, sino que para tomar esos ejemplos para obtener mejor prevención. Ver en qué podemos mejorar y aún así aumentar ese sentimiento. Y siempre los vecinos responden y siempre fuerza pública responde. Entonces ha sido eh, un gran éxito, inclusive con una actividad pequeñitas no sé, una venta de, de, de algo, de comidita, o un grupo de baile que se presente, una película. Usted lleva fuerza pública, pone cine ahí en, en, en los parques. Y eso son actividades que reafirman la seguridad y ese sentimiento. Y lo hemos logrado con cosas pequeñitas, pero con mucha voluntad y con mucho deseo este, de los vecinos de, de hacer las cosas bien y si sí se puede hacer. Usted como, como miembro de ese comité, ¿cómo se siente usted en, en lo personal? Eh, porque tiene que sacrificar horas del de tiempo libre suyo para darlos a la comunidad. ¿Qué siente usted en ese trabajo? Bueno, como ya lo dijiste, sale, es un trabajo completamente, pero me siento muy orgullosa. Yo soy una banderada de Loma Verde, de las comunidades organizadas de la fuerza pública también. Siento mucho orgullo, ¿por qué? Porque si se trabaja coordinadamente, articuladamente, si sí se logra el objetivo, al final se está logrando el objetivo que es sentirnos seguros que es cuidar a nuestros adultos mayores, a las mascotitas, a los niños. Entonces yo siento mucho orgullo y mucha satisfacción. Yo insto a todas las comunidades del país, a lo largo y a lo ancho, de que por favor se acerquen a los agentes de programas preventivos, reciban la capacitación y caminemos juntos, porque los objetivos sí se logran. Doña Ania, que ya nos estamos acercando al final del programa, a mí me gustaría también eh, ver cuáles son los puntos más débiles que generalmente una comunidad debe reforzar para evitar que esa comunidad eh, caiga en un riesgo. Bueno, generalmente nos encontramos con que el tico es muy confiado. ¿verdad? Entonces, el tico este, eh, tiene como cultura dejar afuera eh, la bicicleta dejar el portón abierto, inclusive en patrullaje nos hemos encontrado llaves en los portones y la gente durmiendo adentro, y carros con llaves puestas, eh, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, si no comenzamos a tener una cultura preventiva, la cosa se va a poner difícil. Es ahí donde nosotros llegamos y comenzamos a despertar esa malicia en la gente. O sea, nosotros antes, eh, me decía un señor de una comunidad rural, me dice, es que antes yo podía hasta dejar la ventana abierta, le digo, sí, señor antes. Tenemos que retomar y ver que ahora es otra Costa Rica y tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces el policía va a estar ahí para estar dando el monitoreo en el sector y va a venir a atenderle, pero quisiéramos no tener que venir a atender nada. Y eso también depende de las medidas preventivas que ustedes como comunidad asumen. Y finalmente, ¿hacia dónde va el programa ahora que ya acaba de cumplir 25 años? Va hacia esas redes de seguridad comunitaria. Este, a nivel regional, porque así como ha funcionado y está funcionando en el sector de el área metropolitana, queremos hacerla funcionar en las áreas rurales, porque unidos es donde estamos la fuerza, con la fuerza, ¿verdad? Si nosotros nos aislamos es el problema que nos encontramos al inicio, no había organización comunal y el crimen organizado existe. Ya no tenemos que cerrar los ojos, existe, está funcionando, está trabajando y ellos se unen para hacer su trabajo. Y si nosotros estamos desunidos, pues entonces somos presa fácil. Bueno, con esas palabras eh, tan aleccionadoras de Doña Ania, concluimos. Le damos las gracias a Doña Ania, a Dania y a Diana, que estuvo también antes con nosotros. A ustedes, esperemos que eh, el, esta información de estos 25 años los motiven para organizarse en sus comunidades. Nos vemos la próxima vez.